se armen los pinches chingadazos. Sé que ya casi no subo videos, ¿verdad? Pero estoy un pinche cansado al jale, no quiero ser ni madre. Pero aquí andamos, aquí andamos, yo no le gano. Jugar un partido de fútbol y estoy bien cansado. Lo bueno que ganamos. Vamos a darnos a vergas con estos datos. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ver qué podemos dejar aquí para que no nos estorbe. A ver, a ti. Y a ti, para la moto. Madre, no cabe en la moto. Ahora sí, vámonos. Vámonos a regazos. Muy bien, ya está, ahora sí. Vámonos a la verga. Oh, wow, gracias. Temía no volver a verla nunca más. Bueno, tiene algunos rasguños, pero no puedo quejarme. No sabes lo que esto significa para mí. De mi padre mudarnos hasta aquí. Pensó que podía llegar al fondo de Death Stranding por su cuenta. Y estábamos justo detrás de él. Pero mira dónde nos llevó. Si no hubieras venido, la cámara habría desaparecido y todo nuestro arduo trabajo se habría perdido antes de que alguien hubiera tenido la oportunidad de verlo. No podemos dejar que eso suceda.
El mundo necesita saber sobre esto. Alguien por ahí sabrá lo que significa. Así que, conéctanos. Queremos formar parte de la UCA. Realmente espero que nuestro trabajo ayude a hacer la diferencia. Gracias de nuevo. Espero que volvamos a vernos en poco tiempo. Sam, soy Hartman. Esa cámara que recuperaste tiene material fascinante. Nos compartieron la información almacenada ahí de manera automática después de que agregaste el refugio de la fotógrafa a la red, junto con los materiales de investigación de su padre. Bueno, mi laboratorio aún no tiene una conexión quiral veloz, pero pude cotejar una de las imágenes con la base de datos en la sede. Según mis cálculos preliminares y las evidencias tanto fotográficas como documentales en nuestros archivos, calculo que las pinturas tienen 30.000 años de edad, o quizá más. Es probable que los artistas fueran neandertales u otros precursores que se encontraban emigrando por todo el continente. ¿Ves las criaturas que parecen delfines? En ese entonces, la cueva debe haber estado aún más lejos de la costa que ahora. Así que, ¿cómo es que los artistas vieron delfines? La respuesta, no los vieron. Creo que no se toparon con delfines, sino con otras criaturas varadas. Y eso significaría que el Death Stranding no es el primer fenómeno de su tipo, que ya sucedió antes. Desde el origen de nuestro planeta, muchas especies se extinguieron, desde bacterias hasta dinosaurios. Los científicos llaman a las extinciones masivas más grandes, las cinco grandes. Pero hubieron muchos otros eventos de extinción, aunque a menor escala. ¿Y si los artistas trataban de documentar uno de esos eventos, el de su propia extinción? Sería el primer registro en la historia de la Tierra de un Death Stranding. Y también daría credibilidad a mis teorías. Mientras más rápido me conectes a la red, más rápido lo sabremos. Solo imagina los misterios que resolveremos. Estaré esperando, Sam. Excelentes noticias, Sam. Los signos vitales de BB-28 están casi dentro de los parámetros de operación óptimos. Justo antes de que llamara, abrió los ojos, miró a todos lados como si buscara a alguien. Y nuestras miradas se encontraron por un momento, creo. Te diré algo, por poco decido quedarme con Peque. En fin, aún debo hacer pruebas y ajustes, si es necesario. Sin embargo, los niveles quirales locales fluctuantes podrían ser un problema. ¿Crees poder agregar un sitio más a la red? Cuando lo hagas, y luego de que confirme que el BP está funcionando adecuadamente, lo dejaré en tu custodia. Este es el último paso. Lo prometo. Solo un sitio más. Debería bastar con eso. Buena suerte. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de... en las nubes que nosotros, y sobre su investigación, bueno, es bastante estrafalaria. Hablo de cosas realmente místicas, aunque a ella no le gusta que las llame de esa forma. Dice que está indagando en los misterios del cosmos.
Como sea, encontré esta roca en las montañas que tiene una huella. Y cuando se la mencioné, se emocionó mucho. Sinceramente no sé qué clase de encuentro cercano cree que significa. Pero me preguntaba si podrías llevársela por mí. Unirme a la UCA me abrió los ojos sobre algunas cosas. Por ejemplo, sobre cómo mucha gente intenta encontrarle un sentido al Death Stranding a su manera. Considero que sus ideas parecen los delirios de un lunático, pero es claro que significan algo para ella y me gustaría ayudarla. Con tu ayuda, claro. Encontrarás un pedido oficial en la terminal. Sam, es igual a la de Ciudad South Knot. Es un vórtice con tanto quiralio que casi supera los límites. Se está acercando lenta, pero seguramente a Ciudad Mountain Knot. Al menos eso creo, pero no puedo verla. No a simple vista. Pero los datos no mienten. Es el mismo fenómeno temporal que dijiste que te dejó en una zona de guerra. ¿Yo te dije? Pero eso no era... El imitador del Cúpido lidia con los picos quirales, pero no contábamos con otra supercelda. ¿Otra supercelda? Te dije que era lo mismo que antes. Mamá, ¿eres tú? ¿Te diste cuenta, Sam? ¿Cuánto tiempo? Aunque, en verdad no. Malingen, Lopna, somos la misma. Un cuerpo, una mente, un ser. No tiene sentido buscar una diferencia. No en este mundo. Estamos todos conectados. Recuérdalo. Pedido asignado. Esperando. El montañero me habló sobre ti. ¿Esta huella que me trajiste, o estarcido, como prefiero llamarla, es una pista vital? Es de una época muy anterior al inicio de la historia humana. Calcularé su antigüedad y descubriré la causa de Death Stranding. Y cuando lo haga, todos los secretos del cosmos serán revelados. ¿Sabías que esta montaña era una pirámide en la antigüedad? Es cierto. No encontrarás otro lugar más cerca de la playa que este. Al manantial. Una fuente de poder inmenso. ¿De qué otra forma crees que funciona su red quiral? Pero divago. Muéstrame el estarcido. Gracias. Está... en excelente estado.
Muy bien. Conéctame a la red quiral. Ya tengo todo lo necesario para fechar el estarcido. Cuando tenga los resultados, los compartiré contigo y con tus amigos de Bridges. Hiciste algo muy bueno, Sam. Si encuentras alguna otra cosa, asegúrate de traérmela. Estaré esperando. Deberías tomar esto. Estoy segura de que te servirá en tu viaje. Mi amigo Sam, funcionó. BB-28 está en excelente estado. No hay indicios de apego ni de melancolía. Quizá le borraron la memoria después de todo. Solo falta que te lo conectes y lo saques a pasear. Esperaba devolvértelo lo antes posible, pero no quiero. Es decir, sí quiero, pero es un poco más complicado que eso. ¿Qué? Tenemos un problema. Quizá escuchaste sobre la supercelda enorme que se dirige a Ciudad Mountain Knot. Dejé las instalaciones para realizar más pruebas con el bebé en el campo. Y ahora no puedo regresar. ¿Conoces la cabaña que está en las montañas, al noroeste de Mountain Knot? Juntémonos ahí. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información.
Gracias a Dios que te contacté. ¿Dónde estás? No tengo idea. Veo tanques y soldados. Los uniformes son de hace más de un siglo. Creo que de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste al hombre que dirigía a los soldados? No. Creo que es sobre el que nos contaste. El guerrero idiota que le estaba disparando a Bebe. Debe ser nuestro boleto a casa, ¿no? No me lo preguntes. Esta es solo mi segunda vez. Y sin Bebe será difícil de encontrar. Por suerte, Bebe está aquí esperándote y en óptimas condiciones. ¿Dónde nos juntamos? Hay algo fuera de lo común o diferente cerca de ti. Estoy en las alcantarillas. Espera. Veo una torre a través de un agujero. Una torre cuadrangular justo encima de mí. Entendido. Lo encontraré y buscaré una entrada a las alcantarillas. ¿Puedes esperar aquí por ahora? Con gusto. No me moveré ni un centímetro. Bueno, si me demoro, quizás debas hacerlo. ¿Qué? Ese guerrero imbécil. No estaba atrás de mí, sino de Bebe. ¡A la mierda! Claro. Si está buscando a alguien, es a ti. ¡Oh, no! ¡Carajo, rápido, Sam! Mantén la calma. Voy en camino. Y tampoco conectes a Bebe, o lo guiarás directamente a ti. ¡Oh, cielos! No lo harías, ya que los odias. Acabo de hacerlo porque estaba muerto de miedo. Desconéctalo, ahora. ¡Ah, ya lo hice! No dejes que se lleve a Bebe. ¿Cómo? Si se aparece con sus soldados, ¿qué esperas que haga? ¿Que pelee? Si debo elegir entre Bebe y yo, entonces... No lo harás. Terminaré la llamada. Sam, no es nada fácil ser yo. Sin esposa, hijos, ni amigos. Así que busqué consuelo, compañía en los muertos. Poco a poco los fui haciendo parte de mí. Un 70% de lo que soy hoy.
pero conocerte abrió mis ojos. Eres muy especial, Sam. Bebe ya debería funcionar. Déjame ver. Oh, ¿qué tal? Tal vez es una playa especial para soldados que murieron en batalla. Deberíamos largarnos de aquí. Sí. Estoy sorprendido. Creí que ya habrías abandonado a Bebe. ¿Botar un preciado hardware? Jamás. ¿Y aún comparten recuerdos? Ya veo. Quédate aquí. Parece que debo ocuparme de otros recuerdos. Acabaré con él. Eso no se debería sacar de aquí. ¿Sabes, Sam? Estoy empezando a entender por qué Bebe es tan importante para ti. ¿Qué? Es solo una herramienta. La vida y la muerte deberían ser irrelevantes. Pero nos hemos vuelto cercanos, a pesar de todo, ¿cierto? No solo es una herramienta. Se llama Lu. Lu, ¿eh? Es un lindo nombre. Ah.
Esa es mi culpa. No, no debí. No debí ponerte en esa prisión. Lu, ¿cómo está Lu? No responde. ¿Quién lo diría? Parece que le caigo bien. Estaban inconscientes, así que los traje aquí. Tenías razón. Lo que hayas hecho allá hizo que regresáramos a nuestro mundo. Puse tu carga y tu equipo en tu casillero privado. Dormiste por un día entero, ¿sabes? Como un muerto. Ya estoy de vuelta en Capital Knot. La playa de Freya le ha resultado ser útil. Sam, te debo una disculpa. Lu era el nombre que planeabas ponerle a tu bebé, si hubiera vivido. Debí haberme dado cuenta antes. No sé de qué estás hablando. Encontré unos registros de hace 10 años. Una muerte repentina en medio de una ciudad. Una mujer joven en total plenitud. Nadie lo supo hasta que fue muy tarde. Un vacío. Su esposo, que era miembro de Bridges, tenía Dooms. Corrió, pero no pudo llegar a ella a tiempo. Toda la ciudad desapareció del mapa. Solo dejó un cráter enorme ya él, porque era un repatriado. La gente quería respuestas
¿El hombre escondió el cuerpo a propósito? El único sobreviviente era el sospechoso. Era fácil culparlo, y la gente lo hizo. Y pronto, también empezaron a culpar a Bridges. El hombre se sintió responsable y se fue. ¿Y su esposa muerta? Su nombre era Lucy. Estaba embarazada, pobre mujer. Iban a nombrar a su hijo Lou. Eso no sucedió. Pero sí pasó. La presidenta Strand me dijo. Hablaba sobre ti todo el tiempo. No tenía que desvincularse y marcharse, dijo. ¿Quieres cerrar la maldita boca? Cálmate, Sam. Toma asiento. Te había contado sobre mi cuerpo. El 70% son partes de cadáveres. ¿Quieres saber la verdadera razón de esto? Porque la historia que conoces es inventada. La verdad es que soy el monstruo de Frankenstein. Artificial. Creado con células madre pluripotentes. Y cuando la chispa vital no se manifestó en todos mis órganos, sustituyeron los defectuosos con los de los muertos. Jamás tuve un cumpleaños. Soy un títere de carne, sin alma, sin K. Un muerto. Las personas nacidas de forma normal tienen playas. Tú tienes una. Bebé también. Pero yo no tengo esa conexión. Ni madre, ni otra vida, ni playa. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan obsesionado con todo esto? ¿Por qué me uní a Bridges? El campo de batalla, eso sí que era una playa horrible. Pero extrañamente no la odiaba, porque sabía que irías por mí. Jamás había sentido eso. Una conexión con alguien, nunca. No tenías por qué desvincularte y marcharte. La presidenta tenía razón al menos en eso. No era algo como para alejarse. No es como si yo fuera bienvenido ahí. Vamos, hasta yo era bienvenido. Ah, eso. La estaba sujetando. Identificación militar de Estados Unidos. No fue nada fácil sacarla de tu mano. Clifford Unger, como puedes ver. Lo busqué en la base de datos. Hubo un resultado. Era de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Luchó en Kosovo, Irak, Afganistán. Ese es él. Bueno, es todo lo que he podido encontrar por ahora. Debes estar cubierto de materia quiral del campo de batalla. Hora de un baño, ¿no crees? Oh, no te acompañaré esta vez. El asunto con Die Hardman ya quedó resuelto. Me encargué de que nuestras conversaciones no se graben. Con sentimientos omnipresentes de resentimiento y desesperación.
Las playas se enredan más fácil y frecuentemente. En cada playa, las salidas desaparecen y hay ciclos infinitos. Míralo como un tocadiscos. La aguja avanza, tocando la misma frase una y otra vez. Lucha en una batalla que no tiene principio ni final, dando vueltas y vueltas. El campo de batalla al que fuiste estaba en Europa Oriental, en la Segunda Guerra Mundial. Eso es extraño, ya que el hombre al que encontraste, Clifford Unger, no tuvo relación con el conflicto. No puedo explicarlo, pero si me conectas a la red Quiral, quién sabe qué podamos descubrir. ¿Sigues ahí, Sam? Tengo algo que pedirte. Cuando estés listo, sube a la terminal de envío. Lo del año pasado. Lo siento tanto. No sabía que tú eras el esposo. Que encontrarás tan lejos. Ese es tu destino final. Una vez que utilices el Cupido para conectarla, la red Quiral abarcará todo el continente. El renacer de Estados Unidos está muy cerca. Y recuerda, ahí es donde tiene empresa a Amelie. Necesitamos que la traigas a salvo a casa. Pero antes de cruzar el cinturón de Alquitrán, hay otro nudo que necesitas atar. Hartman te ayudará a hacerlo. Sam, me gustaría que me trajeras algunas cosas. Primero las identificaciones que tomaste de ese soldado. Guárdalos en tu bolsillo para que no los pierdas. Lo segundo es el cadáver de Mama. Su cuerpo no muestra indicios de necrosis y por una vez me gustaría mucho saber por qué. Tal vez un estudio más intensivo nos dé más información útil para ayudarnos a superar el Death Stranding. Basta con decir... Queda un minuto. No tengo mucho tiempo. Encárgate de los preparativos, estaré esperando. Encontrarás un pedido oficial en la terminal. Thank you.
acuerdo, Sam. Cuídala bien. Y no te preocupes, no se va a necrosar. Malingen es especial. Sería gracioso si nuestros Ha resultaran ser la clave para salvarnos.